Cambiamos de disciplina deportiva. El ciclista Esteban Chávez perdió el liderato de la Vuelta a España. El bogotano cayó al tercer lugar de la clasificación general al término de la novena etapa. Bajo el sol de la ciudad de Torrevieja, los corredores de la Vuelta a España iniciaron la novena etapa, una jornada que se disputó con la ausencia de Peter Sagan y Jasper Stuyven, quienes abandonaron la competencia. El eslovaco por las heridas sufridas al ser atropellado por una moto y el ganador de la etapa 8 por fractura de muñeca. La prueba, que contó con 168 kilómetros de recorrido, tuvo a Esteban Chávez y a Nairo Quintana en la pelea por la victoria. Tanto el bogotano como el boyacense llegaron a la parte final junto a Alejandro Valverde y a Purito Rodríguez en busca del podio. Arranca Nairo y Purito por él. Se sienta ya sobre la máquina, se va regulando Nairo Quintana. Pero la rampa en el ascenso a Cumbre del Sol dejó en el camino a solo dos corredores, Christopher Froome y Tom Dumoulin, que finalmente se quedó con el triunfo. Podio que además le permitió al holandés vestirse de rojo y liderar la clasificación general, donde lo escoltan Joaquín Purito Rodríguez y Esteban Chávez, quien avanza ahora con una diferencia de 59 segundos. Nairo Quintana séptimo a 1 minuto y 17 segundos, seguido por Christopher Froome. Una de las más duras y difíciles para mí, ya que son con rampas muy duras y corto kilometraje, donde gente especialista como Joaquín van muy fuerte en este terreno. Este lunes volverá a la Vuelta con un trazado de 146 kilómetros entre Valencia y Castellón, prueba que dará paso a la primera jornada de descanso antes del inicio de la alta montaña.